las lomas, frente a las piedras agujeradas. Vamos a ver cómo sale el sol aquí en Vibra. Ahí se ve que ya está saliendo el sol. Aquí estamos en las lomas frente a las piedras agujeradas. El sol está a punto de salir. A ver qué tal queda. Vamos a ver qué tal. Ahí está. Ahí está exactamente. En este momento está saliendo el sol. Vamos a esperar que salga totalmente. Y luego le seguimos aquí explorando las lomas, las piedras. La loma del orégano. Las piedras agujeradas. El hoyo donde sacan la tierra para los caminos, la tierra colorada. Ahí está el sol a la mitad. El sol en Vibra. Son como las 7:15, 7:05 de la mañana. Ahí acaba de salir el sol. Ahí es para el lado de la tapia del llano de Víboras. Aquí estamos en las piedras. Ahora vamos a tirar para el lado donde está el hoyo, para el lado del cerro de Tepetongo. Ahí está, ese es el hoyo donde sacan la tierra colorada. Y por ahí mismo cerca está la cueva de Cundo, que a ver si la encontramos al rato.
ahora vamos para... giramos para acá, ese es el camino que va para La Joyita. Ahí está la... camino de terracería para La Joyita. Que es un águila grande, gigante. Antes por el... ahí por arriba del... del hoyo donde sacan la tierra colorada, por ahí arriba pasaba uno a caballo cuando iba al Saucillo, por ese camino que pasa ahí. Ahí salía uno para allá, para el... cuando iba uno al Saucillo. Ahora vamos a caminar con la... tomando video. Acá están las piedras agujeradas, aquí llegando. A caminar para el tanque que está por aquí, a ver si tiene agua. Ahí va, para allá vamos ahorita. Aquí vamos caminando para el lado de las piedras agujeradas. Primero vamos a ver el tanque, a ver si tiene agua. Es un pequeño tanque, no es grande. Tal vez va a estar seco porque ahora ya el ganado ya no lo traen aquí. El ganado primero lo pusieron, lo echaron para el potrero de arriba, de aquí lo llevan para primero en el Saucillo y luego lo traen para acá, para las lomas, y luego para el potrero de arriba, y ahorita hace poco los echaron para el potrero de abajo. Ya después del potrero de abajo los echan para la tapia y el llano. Ahí están las piedras agujeradas. Aquí vamos caminando. A ver qué tal sale el video. Por aquí está otro hoyo donde saquieron, la tierra colorada, pero me imagino que ya no le siguieron porque ya no había suficiente como en el otro. Pues aquí está, tal vez todavía lo siguen trabajando porque se ve que este sí tiene agua. Este es un hoyo donde sacan la tierra colorada para terracería. Y allá más lejos está el otro. Está la carretera que sigue para La Joyita. Esa como que va para el lado de la salida donde salían antes para ir al Saucillo. Y acá las piedras agujeradas. Por aquí,
Vamos, ahora vamos a ver el tanque, a ver qué, si ya se secó. Está, ahorita le están pegando el sol a las piedras agujeradas. Está pegando el sol de frente. Son como las 7:30 de la mañana. A ver, vamos a seguir este camino. Creo que llega a un tanque que está aquí. Es un tanque de los más chicos, hay otros dos más grandes. Aquí vamos llegando al tanque. A ver si tiene agua. Este en los tiempos de... Es chiquito. Pero bueno. Agosto, septiembre, siempre tiene agua. Tiene, todavía tiene poquita. Quiere decir que sí le alcanzó al ganado. Aquí todos los tanques, las lomas tienen su nombre, pero ya no recuerdo los nombres. Que la loma del orégano, que... Este es uno de los tanques pequeños, más chicos. Aquí son las lomas. Ahora vamos a tratar de caminar para el... allá arriba, a la cima de la... donde están las piedras agujeradas, y luego bajamos allá por el lado de la parcela de... creo que ahora es de Jerez, Jeremías. Vamos a tratar de subir ahí para hacer una toma de... bueno, es mejor de primero abajo y luego subimos por el otro lado. Aquí escalando montañas. Por cerros y arroyos. Cruzando cerros y arroyos aquí, garruños, huizaches. A ver qué tal se ve ahorita que le está pegando el sol. Pues ahí voy a ir, en lo que voy llegando voy a ir platicando una historia de que nos pasó cuando tenía como unos 12 años. Allá nos trepamos hasta arriba, según veníamos a castrar, a sacar miel, pencas de miel y abejas. Traíamos sogas, traíamos protección, humo, toda la cosa. Y a la mera hora nos falló todo. El
Venía Víctor Gutiérrez, venía Ramón. Creo que es Ramón García. Y venía Hilario, mi hermano. Y traía unos sogas y a Hilario, que era el más valiente. Lo bajamos desde arriba de las piedras agujeradas con sogas y todo tapado. Y cuando ya iba a empezar a sacar las pencas, llevaba una tina en cada lado. Cuando iba a sacar las pencas, que se le, con las sogas se le levantó la chamarra y que le empiezan a picar las abejas y a subirlo. Ya estaba gritando, llorando. Lo subimos, pero según, para que no se nos cayera, lo amarramos de un granjén, si por si se nos soltaba la soga. Y cuando ya lo subimos a correr todo, y ahí va él detrás de nosotros y traía todo el enjambre. Y cuando que se termina la soga y estaba amarrando del granjén, se da el estirón. Y ahí sigue con todas las abejas. Yo que le di vuelta por un lado ya, y lo solté y a correr otra vez. Esa es una de las cosas que nos pasó aquí, por venir a sacar pencas de miel. Ahora nos, ese día se nos enojó muchísimo, pero aquí llegando, acá para okay. Creo que sin querer ya encontré la cueva de Cundo. Sin buscarla, acá veo como una cueva. Vamos a ver qué es. La verdad, me platicaban de la cueva de Cundo y yo nunca la encontré. Y de tanta vez que venir y acá estaba escondida. Creo que esta es. Parece la cueva, pero yo estaba entendido que estaba en el otro lado, al lado de la... No, yo creo que no es. Yo tenía entendido que era estaba al otro lado de allá de la... del otro hoyo, de la tierra colorada. Pero no sé, a lo mejor esta es. No creo que esta sea. Pero esta es una cueva. Bueno, aquí le seguimos. Tuve que bajarme de ahí porque estaba muy cerca de las... Ahí estaba muy cerca de las piedras agujeradas y no sé, no estaba muy buena la toma de allí. De ahí no se podía ver nada. Aquí está un poco bajito. Aquí más o menos principia. Las más altas están para allá.
aquí las jugadas todavía. Luego les digo dónde tratamos de sacar pencas de miela. Estoy hablando como en los setentas. Una pequeña cueva. Ahorita no he mirado, no se ve ningún enjambre como antes, tal vez más para allá. Antes había muchos enjambres con pencas de miel. Yo creo que ahora hay puros nidos de las auras, cuervos, águilas.
Antes había muchas pencas de... pencas de miel, había muchos panales. Creo que ya ahora ya nomás quedan dos. Ahí está uno, ¿no? Ahí están, aquí está una, un panal de abejas, ahí se ve que están entrando y saliendo, ahí se ven las pencas adentro. Antes había muchos, ahora nomás encontré este, hay otro. Ahí se pueden ver las abejas que entran y salen. El otro está. Está mucho más allá, más arriba. Bueno, ahora vamos a dar a tratar de subir hasta arriba, por acá, por el lado de... de la parcela de... ya no me acuerdo cómo le decían al, no me acuerdo cómo le decían al papá de Jerez, al papá de Mitín. Pero ellos tenían acá su parcela. Por acá vamos a tratar de, subir y... a ver cómo está el panorama desde arriba. Aquí. Aquí seguimos escalando la... las piedras agujeradas. Es para allá. Ahorita le seguimos para allá. A subir hasta arriba. Aquí está un panorama. Por el lado del... creo que se llamaba, creo que le decían el... el potreo de Don Felipe, parece que sí lo decían al señor. Que viene siendo el papá de Jerez y Mitín. Y allá está el potreo, allá está la parcela. No sé si la sigan sembrando, no sé, pero ahí está. Ahí es donde sembraban antes o siguen sembrando, no sé. No sé si es todavía Mitín y Jerez sean los dueños. Me parece que me acuerdo que le decían que el potreo de Don Felipe. Al otro lado de esa, loma está el terrero. Más allá hasta el, hasta donde termina, hasta donde llega la montaña, allá, está el saucillo, el pilarillo. Parece que se alcanza a ver poquito Pancho Rey desde aquí. Por ahí más o menos es Pancho Rey. Ahí se ve poquito. We'll be right back.
estamos escalando las piedras sagradas a seguirle, a ver qué tal el panorama desde allá de arriba. Y aquí están las famosas plantas de orégano de aquí, de víboras. No, aquí ahorita ya se secaron, ya se están secando. Aquí crecen naturalmente. Hay muchísimas. El orégano de las lomas. Ahí está otra planta. Ahí está el orégano. Ahí está. Y este sí es orégano orgánico, 100% orgánico. Huele increíble. A echarle a los nopalitos y a los corazones. Ahí está. Orégano orgánico. Huele mucho mejor que el de Estados Unidos. Ahora le seguimos, me costó muchísimo cruzar, subir por aquí. Tremendo garruñal y yerbal para subir por este lado. Mejor hubiera dado por otro lado, ya que ya me subí. Ahora para este lado están las piedras, vamos para allá. Como les digo, muchísimo orégano. Ahí está, no, es que ahorita ya se secó. ¿Sí? Todas esas plantas puro orégano. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 plantas aquí de orégano. Pero en el tiempo de aguas, cuando está verde, es el mejor tiempo de cortarlo, que se seque. No, la verdad no sé cuál es el mejor tiempo. Tal vez ahorita esté mejor, porque ahorita huele más fuerte que cuando está verde. Yo pienso que es mejor venir a por él en este tiempo. Aquí está un mezquite arriba de las piedras sagradas, pero se ve como que aquí estuvo alguien viviendo. Aquí se ve que le pusieron a ramas verdes, aquí ya se secaron, ahí se ve que las amarraron. Alguien estuvo viviendo aquí en un tiempo. Ahí se ve. Vamos llegando a las piedras agujeradas. A ver qué tal se ve el panorama desde arriba. Aquí está, las piedras agujeradas. Desde arriba. Allá está víboras, allá se alcanza a ver que todavía hay mujeres que cocinan con leña, ya se ve la. Están torteando, se ve que están saliendo la madera de la cocina.
Ahí está uno de los hoyos. Allá está un tanque. Este es otro. El cerro de Tepetongo, allá está el hoyo donde sacan la tierra colorada. La loma de Loreda, esa loma tiene más, mucho más orégano que aquí donde ando. La loma del orégano. Ahí para allá sigue, allá van cuando van al Saucillo. Aquí abajo son fácil, no sé. No sé si serán unos 200 pies de alto. 200 pies de alto son las piedras sagradas. Ahora voy más para allá a ver y allá cómo se ve. Aquí está otra toma. Allá está el potrero de Don Felipe. O el potrero de Jerez. Al otro lado de esa loma está el terreno. Para allá el Saucillo. Para allá Pancho Rey. La loma del orégano. El cerro de Tepetongo. Y los tanques acá de la loma. Ahí está, más o menos unos 200 pies de altura. Desde la cima. Ahí veo que las me están llegando las abejas al panal. Un granjén, creo que ese granjén es desde los 70 está este granjén aquí. Pues bueno,
de aquí, ir a dar vuelta por allá, bajar, bajar de aquí, dar vuelta por allá, bajar y tratar de ir hasta allá, al otro hoyo que está allá. Así es que de ahí nos vemos un ratito. Aquí pude, miren nomás aquí cuánto, todas las plantas que aparecen aquí en la cámara, todo es orégano. Orégano, hasta allí pudo orégano. Muchísimo orégano aquí. Todo orgánico, natural. A ver, vamos a ver aquí, creo que miré una vaca, la única vaca que anda en este potrero. Andará perdida porque ahorita andan todos en el potrero de arriba. Está raro una que ande una vaca aquí solo en el potrero de. A lo mejor no la encuentran y acá anda. Y ahora ya no. ¿Dónde está? Ya se me perdió. Ahí podemos ver la vaca, ya está. Ya la encontré. Allá va sola, anda sola, no sé para dónde va. Para allá está el potrero de Don Felipe. Ahí va una vaca sola. No sé qué andará haciendo acá. Capaz que por ahí tenga la cría escondida. Bueno, le seguimos caminando para allá. Es como, creo que más de 1 kilómetro desde las piedras aguradas. Seguimos avanzando. Esa es la famosa tierra colorada que sacan para la terracería, para los caminos aquí de terracería. De aquí la sacan. Como quien dice, una mina de tierra colorada. Le seguimos para el otro.
Estos son los sonidos de aquí del, de la loma del orégano. Aquí en la loma del orégano venimos de, caminando desde las piedras agujeradas como 1 kilómetro y sigue aquí muchísimo orégano. Ya me lo llegamos al otro, a la otra mina de tierra colorada. Como que veo una cueva, tal vez esa sí sea la de cueva de Cumbo. A ver, voy a tratar de acercarme. Ahí, parece que es una cueva. Ahí vamos ahorita. Primero a ver cómo se ve acá, donde sacan la tierra colorada. Sí, esa tierra colorada la sacan para caminos de terracería como este. Hay ranchos que no tienen pavimento hasta la, y así les ponen de esta tierra, porque esta tierra al mojarse se hace como dura, como cemento, no como cemento, pero es mucho mejor que no haya nada, y esta tierra ayuda mucho para que no se atasquen las trocas, los carros. Aquí pasa un arroyo que va al tanque. Aquí sí hay muchísima tierra colorada. Pueden ver de cómo tiene, se ve la línea de cuántos años han estado sacando.
a ver allá acá. A ver si sí es la cueva. Parece que me dio una cueva por ahí. Pues a llegar a la cueva. Supongo que esta sí es la cueva de Cundo. Puro escalar y escalar. Ejercicio. No es sacrificio, es ejercicio. A ver, ahora por dónde. Por donde no hay garruños. Pues yo creo que sí es la cueva de Cundo. Yo creo que sí es por... Se ve claramente que aquí alguien vivía. Es de los 70 he escuchado estas historias. Ahí está la cueva de Cundo, que le decían el chivero, porque cuidaba chivas y todo el tiempo se la pasaba acá y ahí se quedaba a dormir. Aquí hay más piedras agujeradas, pero no como allá. Ahí está, tenía cercado. Tenía cercado, de seguro también tenía su puertita. Y allí dormía. El chivero. En la cueva de Cundo. Por fin la encontré. Yo nunca había venido. A ver cómo está por acá. ¿Eh?
Creo que aquí tenía otra, un agujero, y allí le puso una cerca, ahí le tapó en la cueva. La cueva traspasaba de un lado a otro. A ver, vamos a escalar hasta acá a ver qué encontramos. Mala. Órale, un enjambre. Ahí están las piedras agujeradas desde el cerro de Tacatongo. Ahí está el enjambre. Ahí se ven las pencas de miel. Y ahora sigue habiendo mucho orégano por todos lados. Aquí está como un campamento, algo así, que la gente viene, no sé qué escondite o qué. Ahí se ven que se junta gente aquí ya, o vienen de día de campo. Ahí están las sillas de piedra. Ahí ponen las fogatas para hacer la carne asada. Puras cosas que ando descubriendo. Se pone la lumbre. No sé aquí de qué se trate. Esto. Yo creo que aquí
Yo creo que aquí cuelgan la carne, los conejos o no sé, las liebres, venados. Ahí está. ¿Cuántas veces pasé por aquí? Por aquí ese camino. Pasé a caballo, venía de víboras, pasé a caballo por ese camino. Muchísimas veces y nunca me paré aquí. Nunca llegué. He pasado por ese camino a caballo para el Saucillo. Para allá. Cruzando potreros. Allá hacia adelante está una puerta para entrar a otro potrero. Pero ese era el camino de... Ese era el camino para ir al Saucillo. Allá está el tanque, pero siempre miré estas piedras aquí, pero no, nunca vine. Aquí es un lugar donde viene la gente a hacer su carne asada o de día de campo. Hace muchos años creo que busqué la casa de la cueva de Cúndol, pero la busqué allá y estaba equivocada y ahí no la encontré. Está en este lado, al otro lado de estas piedras. O sea, cosas que se encuentra uno. Bueno, también encontré que si este terreno es del ejido. Tengo la curiosidad de saber a quién pertenece andan sacando piedra de cantera para hacer una casa. Ahorita les muestro dónde andan sacando piedra de cantera de aquí de la loma. Pertenece al ejido, pero no sé quién tenga los derechos. Otro lugar que nunca vine aquí. Se mira interesante. Se ve que aquí viene mucho la gente y se ve que suben. A ver este. Increíble. Hasta acá suben las vacas. No sé por dónde suben, pero hasta acá suben las vacas a buscar el zacate. Porque esa es la única subida y no está fácil. Aquí una toma. Un panorama. Pura chulada. Nunca había subido aquí. De lo que me perdía. Ahí es donde subía. Ahí está el camino que va al Saucillo y a la sierra. Y aquí está el escondite del... donde vienen al día de campo. Ahora vamos para este lado donde veo que andan sacando piedra cantera para hacer casas. Tal vez alguien compró el permiso para sacarla. Y se ve que todo ese espacio donde viene, donde es del arroyo, es pura cantera buena. Ahí se ve que andan
El montón de cantera, güey. Pura de la buena. Ahí está. Para hacer casas. Y todo ese espacio es de la misma cantera, todo eso. Todo eso donde viene el arroyo. Ahí está un montoncito ya. Un montón grande. Y ahí tiene otro. Ahí está. Ahí está el camino que va al Saucillo. Pira caballo. Todo esto es la loma del orégano, que está repleta de orégano orgánico, natural. Todo este está grande. Son varias. Son muchas hectáreas. Y este de acá es el cerro de Tepetongo, de aquel lado. Hasta aquí está bonito arriba. En un tiempo, en un día fresco, aquí se hace a una carne asada aquí arriba a gusto. La mejor vista. Mejor panorama no puede haber. Está debajo de aquella de cual despídese. Debajo de esa roca gigante está la cueva de Cundo. Ahí, en toda esta área traía sus chivas cuidando. Allá como a un poco más de un kilómetro están las piedras agujeradas. Bueno, es tiempo de regresar ya nomás. Una última toma a víboras desde aquí. Este es el camino que va, el cuidado, la carretera, cuidado, víboras. Bueno, la última toma de panorama para allá. Regresar a Víbora. Bueno, tal vez cuando llegue al tanque voy a grabar allí poquito. El tanque ahí de pasada. Nos vemos al ratito. Allá está víboras. Antes de bajar me encontré esta cueva. Y está otra cueva. Arriba hay una roca. Y ahí da vuelta para atrás, para acá. Hey.
parece que para acá y ve algo. Parece que miré otra cueva. Ahí está un montón de piedras, no sé qué significa. Ahí está un panal abandonado. A ver acá, miré como algo, como una cueva, no sé qué será. No sé, se ve como que aquí han prendido lumbres, ahí se ve la humadera, se ve humeado las rocas. Es una media cueva, pero sí, tal vez sí les ayudaba contra el agua. Ahora sí, ya vámonos. Aquí voy llegando al tanque de... uno de los tanques de las lomas. Voy llegando por el lado de acá, de atrás del tanque. A ver, como había dicho, aquí tengo como más de 30 años que no vengo aquí. No, es que este tanque le llega agua de dos arroyos, creo. Hasta ahora me estoy dando cuenta que le llegaba agua de dos arroyos. Les llega por aquí, en el tiempo de agua llega por este arroyo. Y creo que de aquel lado hay otro arroyo. Vamos a ver. Ya sacaron el ganado de aquí de la loma y lo echaron para el potrero de arriba. Y luego del potrero de arriba lo echaron para el potrero de abajo. Quiere decir que sí les aguantó el agua. El tanque que yo creo que le quedó un cuarto de agua de su capacidad y alcanzó el ganado. Sí, como les había dicho, este tanque se abastece de dos arroyos. Uno viene de allá, del lado de las piedras. Uno viene de allá, del lado de las piedras, un arroyo. Tiempo de agua, de allá baja un arroyo. Y por acá llega otro. Acá del lado del cerro de Tepetongo, de ahí baja otro arroyo. Años de no venir a este tanque.
aquí está ya, sí. Aquí está el bordo, aquí. Aquí se vienen a calentar las gordas de vez en cuando. Ahí está el pasillo, el bordo. Y se mira bonito aquí. Mezquites a los dos lados. No, todo esto no existía. Ya cuánto mezquite era tan grande hay aquí. Mira, aquí el pasillo del bordo. Esto no estaba antes, veo que aquí hay una tarjeta. No entiendo para qué. Si el ganado puede venir a tomar agua aquí al tanque, ¿para qué otra tarjeta acá? Hay que ver cómo está. Ahí está el tubo donde viene el tubo y la llave donde viene el agua para y acá del tanque para la tarjea. A lo que veo ya no la usan porque no era necesario hacer otra tarjea acá si está el tanque está allá. Ahí está, una tarjea abandonada. Como que no tiene sentido esta. Si pueden ir a tomar agua allá, ¿para qué otra tarjea aquí? ¿Y luego para qué una tarjea aquí de este lado del bordo donde se puede reventar algo? No, pero no creo, ya no se revienta. Pienso que ya no la usan. A ver, vamos a subir. El tanque. Aquí estamos a la mitad del bordo. Hay que ir a ver dónde está el desagüe, o no tiene, o qué onda. Creo que aquí es el desagüe. El tanque cuando se llena. Para que no se rompa el bordo. Aquí sale el agua. Cuando está, el tanque ya está lleno. Ahí es el desagüe del tanque. Thank you.
pues bueno, aquí está. Creo que por el día de hoy hasta aquí terminamos. Y aquí cerca está la salida para víboras, el camino. Ahí nos vemos en el próximo video.